Pasamos a temas nacionales. Una mañana muy tranquila se vivió este lunes en el Ricardo Saprissa. Los morados molestaron al delantero David Vega por su gran anotación. Siento que son partidos donde siempre quedan muchos espacios, porque los equipos casi siempre proponen. Aunque no lo crean, a veces es más duro jugar cuando los equipos vienen y se encierran. En el Saprissa quedaron atrás las caras largas. Incluso esta mañana los propios compañeros molestaron a David Vega. El atacante tiene 7 años de estar en el Saprissa y espera consolidarse en esta etapa con Ronald González. Empecé de Liga Menor igual. En Mosco, ahí fui quemando etapas poco a poco hasta llegar a la segunda división. Y lo que me abrió espacio en la primera creo que fue el Mundial de Colombia. Por otro lado, Diego Madrigal hicieron una resonancia en su rodilla derecha y mañana definirán si deben o no operarlo. Lamentablemente para los encuentros de esta semana, Diego no va a poder participar de ellos. La rodilla en este momento está bastante inflamada, hay bastante dolor. Así que esperamos ya para mañana tener una parte concreta de cuánto va a ser el tiempo que va a estar Diego fuera. Los morados se preparan para visitar a Limón este jueves.